Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado César Cravioto Romero, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, coordinador del grupo parlamentario de Morena allá mismo en la Asamblea Legislativa. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Aquí estamos, con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien y preocupados, ¿no? Dicen que bien preocupados por el tema este de la contaminación que va en serio, ¿no?, afectando a millones de habitantes de esta gran Ciudad de México, empresas inclusive por el lado económico, por el paro que tienen que hacer. Y preguntándote, ¿cuál es la apreciación de tu grupo parlamentario con las medidas que se han tomado en la Ciudad de México, el jefe de gobierno y la CAME, en el sentido de procurar disminuir la contaminación con estos paros, con estas contingencias? Bueno, nos parece claramente que es otra vez pasarle la factura a los ciudadanos de los errores en las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México. ¿Para qué fácil es para el jefe de gobierno decir, pues ahora que no circule el 40% de los autos? Y vemos además que esas medidas no han surtido efecto, porque aún con esos paros del 40% de los vehículos, sigue la contaminación a todo lo que da. Entonces nosotros decimos, tiene que haber otras medidas, empezando por echar para abajo ese reglamento de tránsito que no ha... Nosotros dijimos, desde que lo echaron a andar, va a generar problemas de contaminación, y no nos hicieron caso. ¿Por qué? Porque disminuir la velocidad de los autos, quitar las vueltas a la derecha, poner las fotomultas, pues es fomentar que haya más tránsito, que estén los coches parados, y por lo tanto, pues que haya más contaminación. También dijimos, esta política de estar quitando árboles sin ton y son en la Ciudad de México para los meganegocios, que tiene mucho interés el jefe de gobierno de que salgan, pues también está afectando. Hoy hay una nota en el periódico Reforma donde claramente se dice que de los más de 800 árboles que se tiraron para Mixcoac, para el deprimido de Mixcoac, solo 40 estaban enfermos. O sea, los otros 800 podían seguir de pie y los tiraron porque fue un capricho del jefe de gobierno. O por lo menos que se los hubieran llevado a trasplantar a algún otro lado, ¿no? Se habla de que son más de 14,000 los árboles derribados en esta administración del doctor Mancera. 18,000 permisos. Pero hay permisos que no son individuales. Hay permisos para tirar 20 o 30 árboles en un solo permiso. Entonces la cantidad es muchísimo, muy superior. Claro, ¿no? Estamos hablando de más de 100,000 árboles tirados en esta administración, y luego nos dicen que por qué hay contaminación ambiental. Si hay tantos problemas ambientales, pues que se liberen los segundos pisos para que los coches puedan circular, pero no, no se le toca a los de las concesiones. Si hay muchos problemas de medio ambiente, ¿por qué siguen haciendo obras públicas generando más tránsito en la ciudad? Ahí sí no los tocan. Si hay muchos problemas ambientales, nosotros le dijimos a la secretaria de Medio Ambiente que no se permita el derribo de un árbol más, pero ahí sí no los tocan, siguen tirando árboles para las megaconstrucciones. Ahí tenemos en Chapultepec una obra que quieren hacer en el CEPRAM, tirando más árboles y comiéndose una parte del bosque de Chapultepec. Entonces, este gobierno no tiene interés en la gente, tiene interés en sus negocios. Esto nos habla de la voluntad política. ¿Tú sientes que en algún momento, con la presión de los ciudadanos, se pudiera revertir todo este caos que se ha generado? Sí, yo creo que sí. Un buen momento es este 5 de junio. Si la gente vota por Morena y le da la espalda una vez más, como ya se le dio el año pasado, al PRD, van a tener más presión y más presión para revertir estas políticas que son francamente en contra de los capitalinos. Bueno, hoy lo que salió también en la prensa, de que el director general de servicios de transportes eléctricos, que es un área vital ahorita, porque tiene que haber buen servicio de transportes eléctricos, porque es
esos no contaminan, en lugar de estar trabajando, está haciendo un plantón a la delegada de Tlalpan, o sea, está metido en la grilla, en lugar de estar trabajando para eficientar los transportes eléctricos de esta ciudad. Y el jefe de gobierno solapa actitudes de sus funcionarios, que, insisto, en lugar de estar haciendo su función, andan en la grilla contra los delegados de Morena. Es que es un desastre este gobierno, es un desastre porque no está entendiendo que su responsabilidad es gobernar bien y no es andar grillando todo el tiempo. De por sí no les va a ir bien y cada día les va a ir peor electoralmente, porque piensan que la gente no se las cobra, pero la gente se las va a cobrar este 5 de junio sin lugar a dudas. Con todo. Oye, en la Semarnat hubo hoy una conferencia de prensa donde estuvo el director general de Pemex y autoridades de nivel federal, donde también el director de Pemex nos dice que la gasolina no se trae de China, que no le están comprando gasolina mala a los chinos, que el 80% de la gasolina se trae de Estados Unidos y que cumple con las normas. Pese a que desde 2009 Pemex tiene amparos para no cumplir con la norma mexicana. ¿Qué opinión te merece? No, bueno, que es otra vez puro negocio. En lugar de refinar aquí en el país el petróleo para hacerlo gasolina, lo estamos importando. Si nosotros tuviéramos el control de la refinación en este país, nosotros tendríamos el control de la calidad de nuestra propia gasolina, pero por negocios del gobierno federal no se le ha permitido a este país ser autosuficiente en la producción de su propia gasolina. Y también, ahora que hablas de Semarnat, deberían de ser mucho más cuidadosos en revisar todo el asunto del aeropuerto, del proyecto del aeropuerto, porque este proyecto va a generar todavía más contaminación para la ciudad. Nos van a poner una plancha de concreto en zonas de recarga del acuífero más importantes del Valle de México, que es Texcoco, y por los negocios de Peña Nieto se le va a querer poner ese aeropuerto en esa zona y va a traerle más problemas de falta de agua y más problemas de contaminación a la Ciudad de México. Es que no tenemos gobernantes que piensan en la gente, tenemos gobernantes que piensan en su bolsillo, piensan en sus negocios. Este es el gran problema de este país. Ahora, aquí con los temas de la gasolina, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué se puede hacer para meterle mano a esta forma de gobernar tan displicente que tiene el jefe de gobierno? ¿De qué manera estarían ustedes regulando y obligando a que se cumplan las normas? Nosotros vamos a pedir en el constituyente que pueda haber revocación del mandato y que empecemos con Pantera. Ojalá que la gente nos dé el número de votos suficiente para tener mayoría en el constituyente, poderlo poner y decir, empezamos con este jefe de gobierno la revocación de mandato, porque ya estuvo bueno de funcionarios que piden el voto, que no cumplen nada y que se mantengan 6 años en su cargo. Entonces, eso sería importantísimo, que la gente apoyara a Morena para que se hiciera la revocación de mandato en este mismo gobierno. Oye, ¿y es válido que, por ejemplo, en el PRD, en la reunión que hubo ese fin de semana, donde ya de manera, bueno, no oficial, pero sí de manera abierta, se toma que el doctor Mancera sea el candidato para el PRD? ¿Es válido esto? Pues, el asunto es que el PRD está tan mal que va a ser su candidato, porque los otros están peor. Imagínate cómo anda el PRD. Anda tan mal el PRD que ya dijeron, pues vamos con Mancera, aunque esté teniendo muy malas calificaciones en su forma de gobernar. Pero allá ellos, el PRD va a ser ya un partido marginal. ¿Por qué? Porque se ha plegado a los designios del PRI, a los designios de Peña Nieto, y por eso la gente ya no vota, va a votar por el PRD. Allá ellos, pero eso habla de lo mal que está el PRD, que ya 3 años antes ya están eligiendo a Mancera como su candidato. Por nosotros está bien, es una buena propuesta para que la base del PRD se venga Morena. O sea que están arrancando antes, mucho antes de tiempo. Oye, platicando con el químico, el jefe de gobierno debería estar más dedicado, claro, a su ciudad y atender sus ambiciones políticas. Y fíjate que tratando sobre eso precisamente te iba a preguntar, el químico Luis Manuel Guerra dice que se deberían generar incentivos para que los ciudadanos
pudieran transitar a esta nueva tecnología que son los vehículos eléctricos y abrir las opciones para que se permita el uso de gas en los vehículos de uso intensivo. Esto ya se había intentado hacer o convertir los vehículos a gas desde 1985, 1990 y se prohibió o se pusieron todas las trabas posibles desde el gobierno de la Ciudad de México, el Distrito Federal en ese tiempo. ¿Qué impulso se podrían dar desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México para que hubiera incentivos y la población transitara hacia esas nuevas tecnologías? Por supuesto que puede darse incentivos fiscales para que la gente pueda cambiar a autos eléctricos o autos que tengan varias opciones de combustible. ¿Habrá propuestas de Morena en ese sentido? Sí. De hecho, nosotros vamos a presentar una iniciativa de ley no solo para ello, sino para cualquier persona que viva en la ciudad, que recicle agua, que tenga energía solar, se le pueda condonar, por ejemplo, el predial, y con eso fomentamos que la gente invierta en ello. Pero yo creo que el asunto fundamental en cuanto al transporte es fomentar y mejorar el transporte público de la Ciudad de México. Esto es el fondo. Que ya en la actualidad se les da un descuento del 25% en el pago de predial a aquellas personas que ponen captadores de energía solar, ya sea para electricidad o para calentar agua. Aquí la propuesta sería que se les condone el 100% a los que le entran a la nueva tecnología. Claro, si tu inversión es de 10 mil pesos y tu predial cuesta 5 mil, pues que se te condone 2 años, pues sí, hasta que recuperes tu inversión. Ah, ok, estaría sensacional, ¿no? Funcionan, porque el 25%, ¿qué? Eso no funciona. ¿Cuánta gente lo ha recibido? Han de ser decenas, ni siquiera cientos. ¿Por qué? Porque no son políticas realmente para fomentar. Lo que necesitamos es fomentar y que la gente se entusiasme y que diga, bueno, sí vale la pena invertir 10 mil pesos en energía solar porque voy a dejar de pagar 2 años de predial. No, y además va cuando termine de recuperar su inversión, pues ya resulta que no tiene que pagar a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Así es, también. Pero el tema fundamental es el transporte público. Necesitamos fortalecer el transporte público. Hay en caja del gobierno de la ciudad 26 mil millones de pesos, pues que se los inviertan a transporte público, a RTP, a transportes eléctricos, a terminar la línea 12 para que no termine en Mixcuac, sino que llegue hasta Tacubaya o hasta Observatorio, para que entonces sí conecte con más población esa línea. O sea, necesitamos inversión, pero en lugar de invertir, el gobierno de la ciudad tiene el dinero metido en los bancos. ¿Y aquí cuándo haría la propuesta o la iniciativa de ley, cuándo la podría presentar Morena? La vamos a presentar en el periodo ordinario que sigue. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permite, licenciado César Cravioto Romero. Y quedamos pendiente con la invitación a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para revisar la agenda. El día que me invites, ahí estoy con todo gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo para tu auditorio. Igual, es César Cravioto Romero.